Bueno, te decía, me convocan para Argentina, bueno, y empiezan, esto fue en el 2008 y empieza una larga carrera hasta el 2011 que debutó en el seleccionado mayor. Digamos, jugué muchos torneos con el seleccionado local o los jaguares, como se dice. Sí. Jugué sudamericano, bueno, todo lo que disputa la selección local sería. Sí. Y después, en el 2011, luego de jugar con los Pampas, que es un seleccionado que juega un torneo en Sudáfrica todos los años, salimos campeones, nos fue muy bien, me convocan para los Pumas, juego un partido, me va muy bien, juego dos partidos, me va muy bien y bueno, me terminan convocando para el plantel que se preparaba para el Mundial. Espera, te hago un stop ahí. ¿Cómo fue ese momento? Un orgullo tremendo, una satisfacción personal muy grande. Pero bueno, por otro lado, la tranquilidad de decir, bueno, de todo lo que hice y todo lo que pensaba que podía lograr, lo logré, pero bueno. En ese momento uno se pone muy contento todo, pero en mi caso yo quería más, ¿no? Quería jugar el Mundial, quería jugar de titular o pertenecer al grupo de los Pumas que es permanente o que siempre está en boca de todos. Y bueno, gracias a Dios se me fueron dando los objetivos que me puse a corto plazo y que me sigo poniendo, ¿no? Porque creo que esto, la carrera de un jugador profesional de cualquier deporte se empieza a disfrutar cuando se termina, porque todo el tiempo es presiones, todo el tiempo es rendir, todo el tiempo es entrenarse. Porque si hay un día que no te entrenás, del otro lado seguramente hay alguien que se está entrenando el doble que vos o se está entrenando y vos no. Entonces no hay que perder ni un día, ni una hora, ni nada de sacrificio y de entrenamiento porque después se pagan los partidos. Claro. Here comes the, y'all don't really want it like.